Muy buenos días a todos. ¿Cómo están, amigos nuestros? Un saludo en esta mañana a todas las escuelas secundarias técnicas, a todos quienes nos reciben en sus escuelas y que nos van a ver, por supuesto, en la posteridad en internet, en YouTube, en la página de GES TV. El día de hoy, ¿qué creen? Estamos de fiesta, estamos de festejo. Primero, porque ayer fue el 10 de mayo. Entonces, un saludo a todas las madres, a todas las maestras que son mamás. Ojalá que le hayan pasado de lujo. Pero el día de hoy estamos, además de fiesta y de festejo, como les digo, porque festejamos, valga la redundancia, ¿verdad? Porque estamos en el programa número 10 de El Giro Sustentable. ¡Aplausos! Muchas gracias. Hoy es el programa número 10 del Giro Sustentable. Muchas gracias a todos por estar siguiendo esta sección, por estar siguiendo este tema tan importante como se ha vuelto pues en la actualidad, no nada más para nosotros como estudiantes, sino para toda la gente, para todos aquellos que vivimos en este planeta, que desafortunadamente medio nos lo estamos acabando, pero justamente todos los espacios como este que están dedicados a crear a lo mejor un poco de conciencia, a despertar el interés, la chispa de la gente que quiere hacer algo por el ambiente, pues bueno, se impulsen. Gracias a DGES TV, gracias a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, a ustedes que nos están viendo, a todo el personal que nos apoya por acá, muchas gracias. Hoy es el programa número 10 y justamente para festejarlo, me regocijo el día de hoy de tener una invitadaza de primera categoría. Y bueno, cabe mencionar antes de pasar a su presentación ya formal, pues de decir que es una persona a quien yo admiro mucho, porque le ha dado un giro sustentable a su carrera, le ha dado un giro sustentable a lo que ella se dedica. Entonces, bueno, es un ejemplo claro de que las cosas pueden hacerse de otro modo, justamente para empezar a tener esa conciencia, a ser consecuente de esa conciencia, para empezar a actuar en pro de nuestro planeta, de nuestros recursos y, por supuesto, en un marco sustentable. Recordemos que la sustentabilidad tiene tres ejes rectores son tres las condicionantes para que una cosa que se haga, la que sea un proyecto, una actividad, lo que sea, sea sustentable, que es económicamente viable, tiene que ser socialmente aceptado y amigable con el medio ambiente. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar el día de hoy a la ingeniera farmacéutica Laura Lisset, que nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Y bueno, yo te quiero preguntar de entrada, pues, ¿qué cosa es la ingeniería farmacéutica? ¿A qué se dedica un ingeniero farmacéutico? ¿Qué estudia? ¿Qué es lo que tiene que gustarle? Etcétera. Uh-huh. Bueno, pues primero gracias por la invitación. Y me aprovecho para extender en este foro que, pues sí, como comentaba Sergio, nosotros, bueno, la ingeniería farmacéutica, si bien pareciera como algo aislado a un giro sustentable, pues en realidad nosotros podemos tomar, no importa la carrera que tengamos, podemos tomar este tipo de vida, esta forma de vida, dependiendo la carrera que tengamos, le podemos dar un giro sustentable a nuestra carrera. La ingeniería farmacéutica pues se encarga de todas estas cuestiones medicinales, es decir, utilizar los fármacos que existen en la naturaleza para producirlos o transformarlos en medicamentos. En general, pues eso se encarga la ingeniería farmacéutica. Y como comenta pues Sergio, ya depende de nosotros el tipo de conciencia social que tengamos, el ámbito al que queramos enfocar, por ejemplo, en este caso, lo que es la farmacéutica. Ok. Entonces, bueno, ahí está la explicación, muy a grosso modo, porque por supuesto que uh-huh. la ingeniería farmacéutica, así como todas las profesiones, tiene una gama muy amplia de líneas
que uno puede seguir dentro de la profesión, de investigación, en la industria, un montón de cosas, ¿no? Entonces, muy, una explicación muy grosso modo, gracias. Y, pues como, como lo mencionaba, en este festejo de las 10 ediciones del Giro Sustentable, les he de recordar el objetivo o el fin último de esta sección, de este espacio, que es abordar la sustentabilidad de los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Entonces, en programas pasados hemos tenido actrices, hemos tenido una psicóloga, tuvimos unos colegas que hacen esta cuestión de la agricultura orgánica, el consumo orgánico, etcétera, etcétera. Entonces, estas son, de cierto modo, algunas profesiones, algunas actividades que pueden ser más fácilmente acercadas o que pueden ser más fácilmente empatadas con el ambientalismo, con la ecología, con la sustentabilidad. Sin embargo, de repente, pues sí, como lo menciona Laura, la farmacéutica de repente se nos advierte así como lejano de la sustentabilidad, de la ecología. ¿Cómo entonces, bajo el contexto del objetivo final que ya menciono del programa, de la sección, cómo un ingeniero farmacéutico en su profesión, en su ámbito profesional, puede ser sustentable o puede coadyuvar a la sustentabilidad para que, no sé, la farmacéutica, la industria de la farmacéutica, sea una industria amigable con el ambiente, con la sociedad y con la economía? Bueno, pues nosotros como ingenieros farmacéuticos y en general como investigadores tenemos una gran responsabilidad desde que empezamos a ser profesionistas, incluyendo a los estudiantes de secundaria, pues tenemos una gran responsabilidad tanto social como con el ambiente. Por ello es que un ingeniero farmacéutico, coadyuvado a otras ciencias multidisciplinarias, puede ayudar a este tipo de formas o de tecnologías amigables con el ambiente. Por ejemplo, podemos trabajar con biólogos o con ingenieros ambientales para crear diferentes tipos de normas o legislaciones que ayuden a tener un equilibrio entre lo que es la investigación científica y llevarlo hacia el mercado sin generar una explotación del recurso, ya sea en la tierra o del recurso natural. Por ello es que el ingeniero farmacéutico necesita mucha colaboración de diferentes áreas respecto al cuidado de estos tipos de recursos y de los conocimientos tradicionales que tienen nuestros pueblos indígenas. Ok, pues justamente Laura acaba de tocar un tema importantísimo, que es justamente el preámbulo al tema del que nos viene a hablar. Ya me estaba yo sintiendo como Nick de Navarro, a quien le mando un saludo, que era quien se dedicaba, ¿no?, a traer a toda la banda que se dedicaba a varias cosas, profesionistas, algunos oficios, y los entrevistaba. Entonces, ya platicamos un buen rato sobre lo que es la ingeniería farmacéutica, qué enfoque se le puede dar. Y reitero, pues, que Laura es una persona a quien yo admiro mucho y de quien respeto mucho la decisión que ha tomado, en cierto modo, de no seguir una línea tan tradicional o tan ortodoxa de lo que es la ingeniería farmacéutica y su profesión en sí, sino de darle este giro para que el enfoque de su actividad sea sustentable, justamente, sea sustentable con un respeto hacia, como ella decía, hacia los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, de la manera en que hemos, pues a lo mejor sí, tenido que por la salud, por la belleza, por el bienestar físico, tal vez, deteriorado, sin saberlo, un poco el medio ambiente. A este respecto, la ingeniera nos preparó un video, que también lo pueden encontrar en la red, chéquenlo, vamos a verlo, dura como un minuto y medio, entonces chéquenlo por favor, vamos al video si se puede, muchachos, y ahorita platicamos de qué es el tema, chéquenlo.
Todas las culturas han acumulado el conocimiento acerca de la naturaleza por miles de años. En Mesoamérica, los antiguos mexicanos tuvieron el conocimiento más extenso sobre las propiedades medicinales de las plantas. La forma en la que los indígenas concebían la enfermedad llamó la atención de los conquistadores españoles, quienes reconocieron que en este campo los mexicanos lo superaban. Los remedios indígenas a base de plantas medicinales podían sanar muchas enfermedades que los españoles adolecían y que en el viejo mundo no se conocía ninguna cura. Tanto valoraron los españoles la sabiduría indígena sobre la herbolaria que fueron recopilados estos conocimientos en varios códices. El primero de ellos, el Códice de la Cruz Badiano, fue escrito en náhuatl y traducido al castellano, y su importancia fue tal que ha sido reconocida como una de las obras maestras de la literatura médica mundial. Hoy se reconocen alrededor de 4.000 especies de plantas con flores con propiedades medicinales, lo que equivale al 15% de la flora total del país. Sin embargo, solamente se han reconocido las sustancias químicas del 5% de estas plantas. Ok, ya está. Muy interesante este video acerca de la herbolaria tradicional, de la medicina tradicional. Que déjenme les cuento, yo por ella me he acercado un poco a esta cuestión. Es una cosa maravillosa. Tenemos unos amigos en Tabasco que se dedican a esta cuestión. Y no, hombre, es una... En verdad, parece magia, ¿eh? En serio, ¿cómo curan a la gente con plantas, con rezos, ¿no? En sus lenguas maternas, en maya. Bueno, entonces, para pronto, el tema que vamos a tocar muy rápidamente el día de hoy es un tema que también contribuye desafortunadamente al deterioro del medio ambiente, pero no es algo que se vea tan palpablemente o que se vea tan a simple vista como, por ejemplo, la deforestación, el problema de los residuos, la contaminación de la atmósfera, del agua, etc. Es una cuestión que está muy oculta y que nosotros, de cierto modo, en algún momento de nuestra vida, hemos contribuido a fortalecer este deterioro del ambiente. Y este tema se llama biopiratería. ¿Ok? Entonces, ingeniera, una vez habiendo presentado el tema, cuéntenos qué cosa es la biopiratería. Bueno, antes de dar una definición como tal de biopiratería, me gustaría que nos empapemos como más de ciertos términos para poder entender como la problemática que implica la biopiratería. Bueno, para empezar, pues debemos entender como monopolio actualmente, pues al privilegio legal que tienen algunas instituciones o industrias para poder comercializar un producto, bien o servicio, y en cierta parte del mercado, esto regulando así los precios y los niveles de comercio que tenga este bien o servicio. Ahora, por otro lado, ya que conocemos el término de monopolio, que seguramente lo han de estar viendo en sus escuelas, también tenemos que tener en cuenta el término patente. Actualmente el término patente pues ha estado escuchándose mucho, estas cuestiones de biopiratería, de patente, son términos pues ya un poco más como de los 90s, y se han ido mencionando más debido a las problemáticas que se han ido suscitando con cuestiones y el crecimiento de la nanotecnología o de diferentes tipos de crecimiento científico. Entonces, bueno, lo que es la patente es una un derecho que tiene un investigador o descubridor de un, ya sea de un bien o servicio, y que ese tipo de derecho le da la propiedad de poder comercializar y de tener monopolizado este tipo de investigación o de este tipo de innovación. Aunque no haya sido él quien descubrió o quien inventó
el principio, quien descubrió de dónde viene esto, de lo que él se está apropiando o tomando el beneficio, ¿no? Exacto. Bueno, se supone que no debería de ser así. Legalmente, pues no, se supone que no debería ser así, pero ya en esta parte es donde entra lo que es la biopiratería. Uh-huh. Porque cuando un investigador se apropia de los conocimientos culturales de los pueblos indígenas y se apropia del recurso natural de un lugar y que no fue precisamente descubierto por él mismo, sino que es un conocimiento que viene ya de bastantes años, pues es entonces cuando empezamos a hablar de biopiratería, cuando diferentes tipos de personas empiezan a ser dueños de ese tipo de conocimientos y recursos naturales. Y con esto ponemos pues en juego no nada más lo que es la investigación de este descubrimiento, sino también ponemos en juego lo que es toda la historia de los pueblos indígenas, sus conocimientos, su cosmogonía. Ponemos en juego muchísimas cosas que se pierden debido a la monopolización y a lo que llamamos patente actualmente de un descubrimiento, porque ese tipo de conocimientos se le quedan no a los pueblos indígenas, sino que se les roba a los pueblos indígenas para que se comercialice y nada más sea de algunos cuantos científicos o investigadores. Es importante mencionar, bueno, aquí hay una estación muy, muy importante. Si checaron en el video, lo que decía es que hay alrededor de 4,000 plantas en México que tienen alguna propiedad sanadora, ¿no? Algún principio activo que puede sanar alguna enfermedad. En aquellas épocas de la conquista, estamos hablando de 1530, entre 1521, que fue la conquista, 1519 y 1530, toda esa riqueza, todo ese conocimiento que ya tenían los pueblos originarios, pues los empezaron a llevar los españoles. Ahí podríamos estar hablando de un caso de biopiratería burda no tan grave, pues. ¿Por qué no tan grave? Bueno, a lo mejor por un lado, porque lo hacían, a lo mejor hasta sin malicia, ¿no? Lo hacían los sacerdotes, lo hacían algunas personas que venían a dar el rol o que venían a conocer el nuevo mundo y se llevaban ese conocimiento. Sin embargo, ¿en qué momento se constituye la biopiratería? Que cabe mencionar también, no es nada más de plantas, ¿eh? Es de animales, es de especies vegetales mayores, etcétera. ¿En qué momento constituye esta biopiratería una afectación al medio ambiente? ¿Y por qué? Bueno, pues de hecho es en todos los sentidos. Desde el momento en el que nosotros descubrimos, bueno, desde que... No llores, sí. Ingeniera, tranquila, no pasa nada. Es que es algo triste para mí. Bueno, Cuéntanos. Desde el momento en el que... Estos tipos de recursos naturales, si lo podemos ver desde un punto de vista más utilitarista, los recursos naturales son sacados de su hábitat natural porque son llevados a otros lugares donde se piensa que pueden ser producidos pues a un nivel más excesivo para pues responder las demandas de cierto mercado. Desde ese momento empieza a tener problema con la sustentabilidad y el equilibrio con la naturaleza. Uh-huh. Desde ese momento. Y ahora, en el aspecto social, pues lo vemos que está muy afectada la cuestión de la biopiratería, porque para poder acceder a este tipo de plantas, a este tipo de animales, pues se tiene que llegar primero hacia las comunidades. Y este tipo de animales y plantas pues son algo sagrado para esto, para los pueblos. Por lo tanto, todo este conocimiento de cómo utilizar esas hierbas, cómo utilizar esos animales, cómo extraer esas sustancias importantes para nuestro cuidado en la salud, pues son ya conocimientos que tienen los pueblos
marginados, desgraciadamente. Entonces, bueno, pues ahí ya los vectores, digamos, de la sustentabilidad, lo que es el vector de la social y ambiental. Y ambiental, pues ya se ven lastimados por esta situación. Ok. Visualicémoslo de la siguiente manera. ¿En dónde, o más bien, de dónde se extraen todas estas plantas medicinales? ¿A poco vamos a ir a la esquina de Tlalpan y Periférico y nos vamos a encontrar una planta ahí medicinal? Pues no, esa planta, para consumirse en la ciudad, curiosamente en las ciudades, y no nada más en la Ciudad de México, desafortunadamente, es un problema global, es una problemática a nivel mundial. Entonces, no vamos a ir a la esquina de una ciudad en Londres, no vamos a ir a la esquina de una ciudad en Bélgica, en Berlín, en la Ciudad de México, a encontrarnos una planta medicinal. Todas las personas que van a trabajar o a procesar ya de manera industrial y química esa planta, tienen que ir a una comunidad a traerla. Entonces, desde ahí una cuestión de que ni siquiera, y vamos a ponerlo de esa manera, ese medicamento que va a surgir a partir del procesamiento de ese principio activo de la planta que fueron a encontrar allá en la comunidad en el monte, no lo van a ir a vender allá. Y si lo van a vender, igual ni lo compran porque va a ser carísimo. Entonces se consumen normalmente en la ciudad, y eso es lo que viene a constituir también en buena parte el que ya no sea una cuestión sustentable, ¿no? Además de que, pues, ¿qué es lo que hacen las farmacéuticas? Es generar y generar y generar y generar en serie. Entonces lo que necesitan es explotar la tierra, ¿no? Bueno, ¿cuál es el contexto actual en el país y, como decía, por supuesto, en el mundo de esta problemática, ingeniera? Bueno, pues actualmente en el país se han establecido, debido a que pues en los 90 fue una cuestión, de hecho fue con una cuestión en México por la que se empezó a dar la biopiratería, no fue inicialmente con algo farmacéutico, fue de hecho con una cuestión del hurto del frijol amarillo, que era algo que ya habían encontrado los agricultores mexicanos en el país. Fue robado por un estadounidense, se lo llevó a su país y dijo que él pues había combinado diferentes tipos de frijoles encontrando esta nueva forma. Se estudió más el tema y se encontró que también en cuestiones medicinales estaba haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, en nuestro país, por ejemplo, pues ocurrieron diferentes tipos de hurto de estos conocimientos y recursos naturales. Por ejemplo, ya habrán escuchado pues de los hongos alucinógenos. Estos son muy utilizados en cuestiones de psicoactivos, que son medicamentos que nos ayudan al tratamiento de enfermedades mentales. Estos hongos pues eran como un camino espiritual para muchos indígenas, y bueno, habrán escuchado de María Sabina. Este tipo de conocimiento pues era algo como más cerca de la, como ya les había explicado, de la cosmogonía del pueblo, de los indígenas. Entonces se empezaron a crear diferentes organizaciones para poder responder a esta problemática. Una de ellas fue el grupo ETC, que es un grupo internacional que ayuda a la protección cultural y de la biodiversidad de las diferentes regiones. Ese grupo es el grupo, si no mal recuerdo, es el grupo de contra la erosión, tecnología y relacionados con el comercio. Entonces este grupo empieza a hacer este concepto de biopiratería, que para las empresas, para que se escuche más bonito, se llama bioprospección. Bioprospección. Ajá, pero en realidad pues es biopiratería. Okay. Es un eufemismo, ¿no? Para exacto. Okay. Es cuando se empieza a tener esta problemática, y bueno, además el grupo ETC empieza a trabajar con otro tipo de organizaciones, como es la Promaya, que es una organización que trata de cuidar los conocimientos y los recursos naturales de Chiapas, de toda la región maya. Uh-huh. Bueno, empieza, eso es a nivel nacional. Entonces también empieza a haber
como se da el conocimiento de que hay también saqueo, sobre todo en las regiones amazónicas del continente, pues entonces empiezan a crear, además de en México, pues otras organizaciones y otros grupos, incluso de indígenas. En Brasil, en Colombia, Brasil, Venezuela. Para para poder dar una, digamos, respuesta a este tipo de problemática. Okay. Por ello es que, bueno, quiero mencionar, por ejemplo, hubo una situación con una planta que se llamaba la Artemisa. Esta planta era, Ingeniera, no se te vaya la idea, en lo que nos vas platicando, ¿qué te parece? ¿Nos traes imágenes de alguna? Ah, sí, de hecho de esa planta, ajá. Ah, ok, si podemos pasar a las imágenes, ya para ir concluyendo, ahí se van viendo las plantitas. Esa, por ejemplo, es una planta medicinal. Esa planta se llama curaré, también era de la región amazónica, lo ocupaban los indios amazónicos para como relajante muscular, y bueno, también fue por Estados Unidos, fue robada y patentada por ellos, a lo cual pues a los indios indígenas se les dio ninguna concesión. Robo, por supuesto que no se les da ninguna concesión, pero robo es una palabra muy fuerte, vamos a llamarle, ¿cómo dijiste el eufemismo que habías dicho? Bioprospectada. Fue bioprospectada. Yo al rato me voy a ir a bioprospectar unos chicles de la tienda. ¿Qué más, ingeniero? Ajá, entonces, bueno, ese fue un ejemplo. En este otro ejemplo, pues vemos el caso de lo que es la yaca, que era otro tipo de planta que también era utilizada en las puntas de las flechas para poder cazar, y ahora pues también se sigue utilizando precisamente como relajante muscular también. Uh-huh. Hubo también fue de la región del Amazonas. En este podemos ver el caso de un lo que les llamaban los indios brasileños, los habitantes brasileños lo conocían como la vacuna del sapo. En este caso, esta vacuna era utilizada para fortalecer lo que llamamos el sistema inmune, que es el sistema que nos ayuda a generar diferentes sustancias, células, para proteger nuestro organismo ante cualquier reacción externa en el ambiente. Y pues también, desgraciadamente, otra vez Estados Unidos, conociendo este sapo, ajá, se lo llevó, lo estudió, y ahora ayuda para hacer vacunas contra el cáncer, bueno, para hacer diferente tipo de sustancias contra el cáncer. Uh-huh. Y tratamientos incluso con el SIDA. Ok. Está feito, ya hicieron caras aquí las compañeras. Esos sí. Son como unos rábanos. No son unos rábanos, ese es la maca, lo que conocemos como el Viagra natural. Ándale, papá. Ajá, que se da en las regiones naturales, en las regiones de la cordillera de los Andes. También, desgraciadamente, pues se empezó a estudiar y fue conocida por un italiano, y actualmente pues ya podemos conocer que se está comercializando, ¿no? Y bueno. Oye, al rato, ¿qué tal que en lugar de un rábano, me ando comiendo una hamaca y no va a ser fatal ahí, ¿no? Bueno. Sí. Tenemos otra plantita por ahí. Ah, bueno, esta última planta, bueno, esta es la florecita, como de la Artemisa que les había comentado. Esta es utilizada para, fue descubierta por unos chinos, por ancianos chinos que la utilizaban para el tratamiento de la fiebre, y actualmente pues fue utilizada para el tratamiento de la malaria. Órale. También, desgraciadamente por Estados Unidos, ¿verdad? Ok, bueno. Tan cerca y tan lejos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, para concluir, ingeniero, ya hablamos de toda la problemática, que es la biopiratería, la bioprospección, ¿no? Uh-huh. Ya hablamos de que nos vamos a ir a bioprospectar algunas cosas al rato por allí. ¿Cuáles son las alternativas? Además, por supuesto, de lo que se me antoja así como de inmediato, de unirse a alguna de las asociaciones como la que hablabas, que es ABC, ¿o cómo?
ETC, grupo ETC, ETC. ¿No? ABC, ¿no? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. También habría que unirse a eso, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Al ETC, algunas asociaciones como estas que se dedican a cuidar la biodiversidad, a cuidar los conocimientos milenarios de los pueblos indígenas en México. Pero, ¿qué más podemos hacer, ingeniera? Bueno, en cada una de nuestras trincheras, digamos, en nuestra casa, en la escuela, en la chamba. Sí, bueno, pues como habitantes en general, nosotros podemos analizar qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Como la historia de lo que estamos consumiendo. Yo sé que hay veces que a algunas personas, pues, nos puede llegar a dar flojera incluso ver qué tiene la etiqueta, ¿no? Pero si nos ponemos a ver como todo el trasfondo de lo que lleva ese producto, pues podemos entender que no solamente nos estamos llevando la... además de mucho trabajo, pues nos estamos llevando pues la historia de todo el conocimiento que ahí se tiene. Eso pues es en cuanto como a población en general, pero nosotros, bueno, como investigadores, como estudiantes, como personas interesadas en ayudar a los pueblos indígenas, en hacer pues justicia en cierta manera de defender este tipo de conocimientos, podemos empezar cambiando nuestra conciencia, generando una conciencia social, y posteriormente pues se pueden generar, por ejemplo, en el caso de los investigadores, podemos hacer grupos multidisciplinarios en los que se puedan generar como reservas de todas estas plantas y hacer un compendio de todas ellas, publicarlo, ya sea en vías de red, y decir que este tipo de medicinas, de este tipo de recursos naturales, pues ya han sido conocidos anteriormente por los pueblos indígenas y que por lo tanto ellos necesitan una especie de pequeña patente, una especie de reconocimiento a todos estos tipos de situaciones que ellos ya habían experimentado anteriormente, porque nos estamos, pues, ¿cómo decirlo? Bioprospectando, sí. Estamos robando, estamos usurpando pues un conocimiento que ya de por muchos años se había pues se había tenido, ¿no? Y bueno, eso puede ser como investigadores, y pues de antemano pues sí, yo les explico, chicos, ustedes que están apenas pues viendo como qué carrera voy a estudiar, o pues primero analizar hacia qué campo quieren dirigirse, si quieren ser investigadores, si quieren estar en el área farmacéutica, biológica, química, ambiental, claro. Claro. Pues tienen, primero yo les aconsejo que por favor analicen quién va a ser el último dueño de su conocimiento, porque actualmente a la propiedad intelectual es el nombre bonito que se le da al robo de nuestro conocimiento como investigadores y como pueblo. Entonces, okay. Pues sí, analicemos bien cómo podemos nosotros ser dueños de nuestro propio conocimiento, ayudando a nuestros pueblos indígenas, prioritariamente, porque para eso es el estudio, para eso es el sentido que tenemos nosotros de ser un investigador, ¿no? De ayudar a nuestra propia sociedad, ¿no? Y de ser un profesionista y de ser un mexicano. Ingeniera, te agradezco muchísimo. Programazo número 10, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, ingeniera, qué bueno que estuviste aquí. Muchas gracias. Padrísimo. Métanse a investigar un poquillo más. Chicos, lean las etiquetas. Chicas, si se van a comprar un cosmético que no sea de origen animal, que es hecho en México, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que se pueden hacer, hay que investigarlo un poquillo más. Esto fue muy a grosso modo. Les aprovecho para rapidísimo hacer una invitación para esta segunda temporada, para que ya no se repitan programas así como en Goku o como en todos esos programas que termina una temporada y se repiten los capítulos. Aquí no vamos a repetir. Para esta segunda temporada, si tienen ustedes a alguien conocido o si ustedes mismos realizan algún proyecto ambiental, realizan algún proyecto ecológico, algún proyecto relacionado a la sustentabilidad, escríbanme, por favor, escriban a DGES TV.
Y vénganse al programa y platiquen aquí de qué se está tratando. Lo importante es que todo lo que se está haciendo a este respecto se dé a conocer. Que si estamos haciendo una asociación civil, que si nos juntamos con unos cuates para hacer un huerto, que si nos juntamos con unos cuates para hacer un muro verde, una azotea, todo eso para reciclaje, todo eso es importante que se dé a conocer, que se sepa que se está haciendo algo. Escríbanme a smariscalipn@yahoo.com.mx, smariscalipn@yahoo.com.mx, que es mi correo personal, o a dgstv@gmail.com, y vénganse para acá, para el programa. Aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos, sobre todo si es con estos temas. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Ingeniera, muchas gracias. Gracias por venir. Que crezca la comunidad en pro del medio ambiente. Tomemos la sustentabilidad en nuestras manos. Esto fue El Giro Sustentable. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Leer 20 minutos al día.